colega de izquierda. Tenga palabra, señor Ron. Bien. En fin, está claro que no debemos hablar la misma lengua. No debemos hablar la misma lengua porque o voceiro do Partido Popular, por ejemplo, que siempre empieza de forma virulenta, ustedes sí, porque acusa a oposición de ser virulentos, yo procuro siempre hablar con tranquilidad, de forma argumentada. Ustedes sí, además es un tertuliano televisivo, yo no. Yo no adoito participar en esas farsas mediáticas, ustedes sí. Por lo tanto, en esa neolingua, yo no estoy aquí para dar matraca, no estoy para dar matraca, sino para argumentar desde una perspectiva ideológica, porque esto, Alternativa Galega de izquierda, lógicamente tiene una ideología de izquierda, y por lo tanto sí que argumento desde a miña perspectiva con respecto a aquilo que considero que debe ser un servicio público, es una formación de los empleados públicos para atender a la ciudadanía que tiene unos derechos en tanto que se achega a una administración pública que debe garantir derechos de ciudadanía, que debe garantirlos. Hubo aspectos que no me quedaron clarificados con respecto a las personas migrantes, otras circunstancias que no me iban a mi primera intervención. Todo está mal versus todo está bien. No es así. Es decir, o que fixen eu é reclamar un poco de autocrítica, porque criticar no es cuestionar. Yo no estoy cuestionando la existencia de EGAP, no. Yo simplemente hago crítica, porque animar a reflexión y autocrítica avaliativa sirve para mejorar. En todo caso, no es criticar. Es decir, usted sitúa todo bajo o cuestionamiento. Como docente, usted, si ejerce la docencia, sabría que tiene que autoavaliarse y que tiene que avaliar. Ten que someterse a procesos de avaliación, ¿verdad? Y autoavaliación es tan importante para saber precisamente dónde erramos. Y aquí, claro, efectivamente, a representante, a directora de EGAP, al final, pues claro, utilizó un verdadero muestrario de neolingua para hablar de minoración, circunstancias, condicionantes, recursos finitos, es decir, toda una xerga perfectamente demostrable. La intervención para evitar o obvio y luego para decir efectivamente que no consideraba fundamental que se investigara, que a investigación no es prioritaria. Y usted aludió a que era profesora universitaria. Yo considero que a investigación propia es necesaria y fundamental para saber mejorar precisamente, para que saber incidir en la docencia, docencia separada de investigación. Bueno, creo que coxea. Es decir, y por lo tanto, entiendo perfectamente a su argumentación porque la evidencia económica es clara. Y por lo tanto, repito, muy bien, ustedes aluden o cuantitativo, es decir, más con menos, facemos más cursos, un 12% más, llegamos a más plazas. Bueno, cantidad no es calidad, no es una sinonimia perfecta de cantidad de calidad. Y a investigación o no se entender y las bolsas pues son fundamentales también. Usted, si no me equivoqué, faló de que un 75% era online o algo así. Bien, por lo tanto, convértese en lo que yo decía, en cierto modo supletorio, ¿no? A formación online como supletoria. Yo quisiera preguntar si usted considera formación como parte do trabajo que debe desenvolver un empleado público o no. Si a formación entra no horario laboral o no. Porque, lógicamente, sabemos perfectamente, y los últimos estudios sobre flexibilidad do horario, que falan de la disponibilidad do empleado para, en todo momento, si usted considera que los empleados públicos, ¿cal debe ser o seu horario laboral? Si consideramos que a su formación está o no está integrada no horario, y si permite a conciliación. Porque muchas veces, cuando hablamos de horario online y hablamos de flexibilidad, estamos hablando de que estamos alongando a jornada laboral. Yo, por lo menos, entiendo que a formación está incorporada en la
no horario laboral, porque forma parte precisamente do acervo desa persoa. Por lo tanto, ás veces unha ten a impresión de que temos que estar a plena disponibilidade dos empregadores ao longo de todo o día. E por iso aparece a formación online moitas veces, non? Ben, simplemente iso rematar con quedáronme dúbidas da primeira intervención, a ver se nos podo recibir respostas, sobre todo en eses aspectos que me preocupan con respecto ás persoas migrantes e todo ten que ver con coa lei Mordaza e os dereitos de cidadanía. Nada máis e moitas grazas. E, polo tanto, criticar non é cuestionar. Non estou cuestionando a función da EGAP, non cuestiono a existencia da EGAP, o que fago é crítica, desde un prisma, lóxicamente, ideolóxico.